Hoy en Onda hablaremos de los retos regulatorios que trae la transformación digital y la industria 4.0, algunos de los nuevos principios que deben ser contemplados para los desafíos del futuro y cómo la Agencia Nacional del Espectro se prepara para los retos venideros. Hoy con Juan Sebastián Henao. Para entender de qué se trata la industria 4.0, debemos primero conocer el significado de la cuarta revolución industrial. Nombre que los economistas han dado a la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas y que anticipan que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos. Se puede decir que estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes, menciona el autor del libro La Cuarta Revolución Industrial. Las empresas intentarán organizar todos sus medios productivos para conseguir una mayor eficiencia. Por lo tanto, podemos decir que la industria 4.0 consiste en la digitalización de la industria y todos los servicios relacionados con la empresa. La cuarta revolución industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital. El principio básico es que las empresas podrán crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas a lo largo de toda la cadena de valor. Adicionalmente, en un pasado foro económico mundial se mencionó que los protagonistas de la revolución 4.0 serán las nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología y sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D. Esto traerá presión a la regulación en la medida que los nuevos modelos de negocio crearán retos regulatorios para los gobiernos en cuanto a la protección del consumidor, del usuario y del trabajador. Pienso que nos encontramos en un punto de inflexión en el cual las tecnologías están demostrando su potencial disruptivo. Uno de los drivers más importantes es el crecimiento del poder computacional de las décadas recientes. A modo ilustrativo, un estudio desarrollado por Internap sobre la ley de Moore muestra cómo hoy estamos llegando al potencial computacional de un núcleo pequeño en términos de cálculos por segundo. Al crecimiento exponencial y dada la mencionada ley, en un futuro cercano alcanzaremos un potencial computacional similar al del ser humano y que aproximadamente al 2045 alcanzaremos el poder computacional de todos los cerebros humanos juntos. Otro ejemplo de disruptivo del poder computacional es el reciente modelo de Google, que utiliza un trillón de parámetros para resolver problemas de lenguaje natural. Para entender lo que esto significa, podemos hacer un equivalente con OpenAI, que con 175 billones de parámetros puede entender analogías primitivas, generar recetas y computar código de programación fácil. Así, mi conclusión es que hasta ahora estamos viendo la puerta al verdadero potencial de las tecnologías y lo disruptivas que estas serán en nuestra vida diaria. La lógica económica detrás de la formación de un nuevo negocio sigue siendo la misma, generar valor económico. El asunto es el ritmo de la innovación que estamos viendo. Una encuesta hecha por el Global Entrepreneurship Monitor muestra que cada vez tenemos más propietarios de negocios y a su vez cada vez es más la cantidad de propietarios que declaran que sus modelos de negocio, producto o servicio son nuevos y que pocas o ninguna empresa ofrece el mismo producto. Por lo tanto, veremos una explosión de modelos de negocio que nunca habíamos contemplado y dicha cifra es equivalente a la presión que tendrán los reguladores del mundo al enfrentarse a tecnologías y negocios completamente nuevos. El reto para la regulación en la política pública parte del hecho de permitir la innovación sin perjudicar la protección al usuario o al ciudadano. Esto solamente se logra promoviendo esquemas regulatorios ágiles y siendo proactivos. Además del desarrollo de modelos y la analítica de datos cobra más relevancia ya que al hacer control sobre todo lo regulado se vuelve una tarea muchísimo más difícil en la medida que la transformación digital avanza. Respecto a las modificaciones que se deben hacer los marcos regulatorios para la nueva realidad, yo creo que no existe una receta única para el ejercicio de adaptación. Es por eso que lo que existen son principios más que reglas. Por ejemplo, tenemos la regulación adaptativa, que cambia el paradigma de generar regulación y olvidarse de ella a involucrarla en un ciclo de constante revisión. También tenemos el sandbox regulatorio, que es crear ese espacio donde los agentes pueden hacer pruebas y hay un marco regulatorio para eso. También está la regulación basada en resultados, en la cual se empieza a pensar menos en la forma y más en el fondo de lo que está sucediendo detrás y el bienestar económico que se genera a través de estos modelos de negocio. También existe la regulación ponderada en riesgo, en el cual, digamos, a través de modelos económicos, modelos matemáticos y analítica de datos, se logran hacer precertificaciones y se logran hacer, se logra facilitar el ejercicio regulatorio.
Y por último, una regulación mucho más colaborativa, y es introducir a los stakeholders y a muchos más participantes dentro de la discusión regulatoria. Esto no solamente trae ventajas, ya que los regulados son los que finalmente viven los problemas y pueden dar insights al regulador de hacia qué lado debe dirigir su regulación. Con agrado he visto cómo los reguladores colombianos se están adaptando a la nueva realidad y han modernizado la forma en la que hacen su regulación. Por ejemplo, tenemos esquemas de simplificación normativa, que como lo mencionamos son elementos importantes no solo para disminuir la carga administrativa y reducir la carga cognitiva de entender la regulación, sino que impiden que las barreras impuestas a los modelos de negocio anteriores sean implementadas a las nuevas realidades. El siguiente es crear espacio para pruebas. Por ejemplo, la resolución ANE 467 del 2020 crea un procedimiento para otorgamiento de permisos para pruebas. Con este procedimiento se apoyaron 7 empresas que se encuentran realizando pilotos 5G en el país. Adicionalmente, tenemos una regulación que cada día se apoya más en los datos y en la analítica. Aquí tenemos procedimientos de mejora normativa como AIN, los cuales se enfocan en cuantificar el impacto de las nuevas regulaciones en el bienestar social. Y por último, se está realizando un esfuerzo importante desde la entidad en crear canales de comunicación con las partes interesadas, los cuales son los que finalmente aplican y viven la regulación. Estos espacios son cada vez más importantes, pues disminuyen el tiempo que se demora el regulador en diagnosticar y diseñar los mecanismos regulatorios, además de hacer mucho más asertiva la regulación.